Bien, bien, ¿y tú? Muy bien. ¿Cómo estás aquí en la presentación del Festival de Málaga? Cuéntame un poquito. Bueno, estoy en Málaga por... este año me toca estar en Málaga por dos cosas, pero en concreto ahora mismo estamos el equipo de la serie Días Mejores, una nueva serie de para Prime, Amazon y para Mediaset. Es una producción de Z Producciones, dirigida por Alejo Fla, Arancha Echevarría y J. Linares. Es una... ¡Sí! ¡Maravilla! ¡Vaya, tres directores! Sí, sí, sí. Y los personajes centrales somos Blanca Portillo, Marta Azas, Alba Planas, Eric Elías y yo. Y nada, es una terapia de grupo. Es una terapia de... No viene mal, ¿no? Yo soy uno de los pacientes. Y Blanca Portillo es la terapeuta, la psicóloga. ¿Y el segundo trabajo? El segundo trabajo es una película, una comedia de Pau Durá, que es su segundo largometraje. El primero que hizo fue Formentera Lady con José Sacristán, y esta es su segunda película, y es una comedia con Edu Soto, Malena Alterio y el propio Pau Durá y yo, son los cuatro personajes principales. Una comedia que se titula Toscana. Bueno, Francesc, de verdad, es decir, dos proyectos muy grandes en el Festival de Málaga. Sí, sí, este año es... Mira, va cómo va eso, ¿no? Ahora hace años que no iba a Málaga, estuve en otras ocasiones, y este año dos cosas, sí, lo cual está muy bien, claro, es estupendo. Son dos trabajos que hice en el año pasado, que pude hacer los dos, y este año se presentan y los dos han sido cogidos por Málaga, lo cual es fantástico. Qué bonito, por favor, te deseo toda la suerte del mundo y espero ver ya estos proyectos, ¿eh? Porque me encanta tu trabajo. Muchas gracias, muy amable. Paula, aquí en la presentación, ya en el Festival de Málaga, ya con ganas de que vean toda esta película, llenas de gracia. Me apetece muchísimo, por supuesto, tengo ganas, le contaba ahora al compañero, que tengo ganas de, bueno, pues que la gente la vea, que al final también lo hacemos por eso, ¿no? Para que la gente disfrute y se siente durante un rato a ver algo divertido, algo que le conmueva. Y creo que es una peli, esto, que es una peli que conmueve mucho, es muy tierna, es muy honesta, es divertida y no te deja indiferente. Ya con el hábito ahí, hemos visto las primeras imágenes, por favor. ¿Cómo fue ese primer momento que te probaste el hábito y dijiste, pues, oh my God? Pues fue genial, en realidad, porque yo toda mi vida he estado yendo a coles de monjas, entonces para mí no era como nada extraordinario ver ese hábito. Lo que sí que era extraordinario, evidentemente, era verlo encima. Y el día de las pruebas de vestuario, me acuerdo que le decía a Georgina, se llama Gio, qué lío. Le decía a Gio, joe, o sea, me veo y estoy como... O sea, me gusta verme un poco así. Era como que tampoco lo veía tan extraño, pero me daban como ataques de risa porque no me podía creer, ¿no? Que fuera el personaje así, no sé, me daba risa. Y aparte con ese gran repartazo, tenemos a Carmen Machi, a unos niños que seguro que van a ser la delicia de la película, ¿no? No, no, es que los niños no sabéis cómo son. Son increíbles. Es que los niños, es que todos están increíbles en la peli, es que es algo súper exquisito lo que se ha conseguido hacer con los niños. El trabajo de Roberto ha sido impecable en este aspecto. De verdad, son increíbles los niños. Es que son como... No te puedes creer que esto que sea de verdad. Se nota que te han gustado mucho los niños. Sí, es que están muy bien. Y es que es muy difícil que un niño no tenga como canturreo y no tenga como... ¿No? Es complicado. Bueno, ya Paula, la última pregunta, entonces, cuéntame un poquito de tu personaje. Sé que me puedes contar poco para no desvelar un poco el spoiler de la película, pero un poco. Bueno, pues la hermana Angelines es una monja que lleva muchos años en el colegio. Es una persona que está sumida en sus pensamientos, ensimismada. Realmente vive en la zona de confort y necesita a alguien que la saque de ahí para que aprenda a vivir su vida dentro de lo que a ella le gusta. No me refiero a que se vaya del colegio ni nada de esto, sino que intente encontrar la felicidad de donde viene, ¿no? Y entonces, por suerte, llega la hermana Marina, que la zarandea un poco, y entonces empieza a vivir libre y a ser divertida y a divertirse con las cosas que le pasan. Y bueno, se convierte como en una niña pequeña otra vez. Qué ganas de verla, ¿eh? Desearte toda la suerte del mundo y la peli que clausura el festival aparte. Así que nos vemos en Málaga, ¿no? Vale. Nos vemos en Málaga. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás aquí en la presentación del Festival de Málaga? Pues muy contenta de poder salir un poquitito. Yo disfruté la semana pasada con Malnacidos, por favor, con esta mujer de Armas Tomar. ¿Qué me puedes contar un poquito de esta película de Malnacidos? Pues yo, que soy muy friki de Los Muertos Vivientes, pues estoy muy contenta. Cuando me llamó Javier Ruiz Caldera y Alberto de Toro,
pues para mí fue un regalazo. De hecho, les dije, me acabáis de dar el regalo. Es una película muy gamberra, es una comedia de acción, muy divertida, y yo recomiendo, la verdad, que vaya todo el mundo a verla, porque te lo pasas estupendamente. Yo me lo pasé pipa. Aparte, después tuvimos un revival de zombies. Nos persiguieron los... ¿En serio? Sony. ¿Cómo no fuiste? Ya sabes, tienes que decirle a Sony cómo no te... Vimos la película y después fuimos a un revival zombie, perseguidos por zombies, y todo fue genial, una locura, un pasote. ¿En serio? Ay, te avisaré la próxima. Para la próxima te agradezco si me avisas. llámame tú. Me encanta. Dime ahora, Festival de Málaga, ¿qué tienes aquí en Málaga? ¿Qué nos puedes contar? Pues presentamos Código Emperador, que abre el festival, va a sección oficial, y nada, muy contenta. Es una película sobre los hilos que se mueven en el poder, y creo que es una película estupenda, dirigida por Jorge Coira y protagonizada por Luis Tosar. Creo que es una película muy necesaria, y la verdad que es un thriller muy entretenido también. Yo pasé con esa película, ya la he visto, no voy a hacer spoiler nada, pero yo creo que esa película para serie también, ¿eh? Contigo al mando, una serie contigo, tía. ¿Verdad? Con la periodista. Total. Se lo voy a decir a Jorge, que me lo has dicho. Yo lo voy a decir en el Yankee también, en las entrevistas que tendremos, pero da para serie, te lo digo en serie. Pues sería maravilloso, porque yo también lo creo. Yo creo que es un tema muy interesante, que hay mucho para investigar y para sacar, y creo que estoy totalmente de acuerdo. Una serie ya de Código Emperador. Pues vamos a pedir eso, una serie después de Código Emperador. Ya, estoy contigo completamente, quedamos para los zombies y para la serie. Pues un saludo muy grande, y que nadie se pierda Código Emperador. Bien. ¿Qué tal, Alessandra? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta, con ganas ya de que veáis la película. Yo ya la he visto y puedo decir qué película. ¿Y qué tal? Ahí los Yankees ya vienen ya prontito, ya te veré la semana que viene. Sí, pero cuéntame, ¿qué se va a esperar el espectador? Sin spoiler, el espectador, ¿qué se va a esperar? Pues yo es que, la verdad, creo que estoy diciendo mucho lo mismo, pero es que es cierto que es una mezcla de una película como súper entretenida, porque al final es un thriller, hay mucho suspense, y a la vez también tiene una parte como de reflexión social, ¿no? Y un poquito como que tiene un equilibrio muy chulo para, bueno, si un día te apetece ver algo como de acción y demás, y si a la vez también te apetece que te den un poquito en el coco, pues es una película muy chula para eso. Aparte, con un repartazo, Luis Tosar como protagonista, de verdad, ideal, a todos. María Botto, es que Dios... Se lo acabo de decir a María Botto, es todo para serie. Miguel Reyán también, o sea, es que es increíble. Os invito a todos a que no os perdáis Código Emperador el 18 de marzo en todos los cines de España.